Bienvenidos a este espacio, jóvenes. Como verán, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la electricidad. Este material es de apoyo para que puedas ser capaz de resolver los problemas que vengan dentro de tu guía, pero para ello siempre me gusta hacer una introducción. Tú sabes bien que para que nosotros aprendamos de la forma correcta, siempre tienes que seguir la pirámide de la información. ¿Qué es esta? Que siempre debes de ser capaz de responder de un tema a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Si eres capaz de explicar con tus palabras estas preguntas sobre el tema, estás aprendiendo. De lo contrario, pues déjame decirte que nada más estás perdiendo el tiempo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la electricidad. Ya saben cómo me gusta trabajar, hay que empezar de lo simple y nos vamos hasta lo más complejo. Pregunta número uno. Si vamos a ver el tema, que es introducción a la electricidad, ¿cuál es el primer concepto que te salta a la vista que tienes que decir? Muy bien. Entonces, el primer concepto que vamos a manejar es electricidad. ¿Qué es la electricidad? Ustedes ya lo leyeron. Yo nada más voy a hacer una pequeña resumen. La electricidad, ya saben bien que es un flujo de electrones que se da en algunos elementos, sobre todo en aquellos metálicos. La electricidad la podemos ver en muchas partes, en la naturaleza, en fenómenos meteorológicos, en tu casa, en los electrodomésticos. La civilización tal como la concebimos actualmente no podría ser sin la electricidad. Tú y yo mismo que estamos platicando, nuestro corazón está latiendo. ¿Por qué? Porque la electricidad está fluyendo. Puedo hacer estos razonamientos. ¿Por qué? Porque el cerebro está conduciendo mis pensamientos de manera eléctrica. Animales como el delfín o la anguila se dirigen para cazar sus presas con campos electromagnéticos. Tienen la capacidad de generar esta electricidad para alimentarse. Sobre todo la anguila, que es capaz de producir hasta 850 voltios y que ya te imaginarás lo que pasa si te toca a ti. Son 850. Yo no me debería meter los dedos aquí en un contacto porque son 120 voltios y se siente horrible. ¿O qué tal cuando has metido las manos en una lavadora que no está bien y que conduce la corriente eléctrica porque estás mojado? Sí, nosotros también somos conductores de electricidad. Entonces, para ese punto, entonces la electricidad es un flujo de electrones. Usted ya lo sabe. La electricidad, entonces, responsable de la producción de electricidad es un flujo de electrones, que es una partícula subatómica que nosotros ya vimos en química. Y no voy a ahondar más. ¿Hasta ahí? Ok, siguiente concepto. Dos. De la electricidad, vamos a manejar... ¿Cuál es, de este concepto de electricidad, el electrón, por qué es tan importante? Muy bien, el electrón es la partícula más pequeña que contiene la carga, ¿sí? La carga mínima de corriente eléctrica. Es decir, que la electricidad se maneja por escalones. Es decir, ¿qué significa? Que si la carga eléctrica del electrón, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, un electrón es la carga que tiene. Quiere decir que la electricidad siempre va a ir en números discretos múltiplos de este valor. ¿Sí? La unidad en que se maneja son coulombs, en honor a la persona que lo descubrió. Este valor, ya saben, hay que tenerlo en mente, porque es la base para hacer muchos de los cálculos a los cuales nos vamos a enfrentar. ¿Qué más sigue? Dos. El coulomb, un coulomb, es la unidad de medición eléctrica. Esta unidad de medición eléctrica tiene ciertas cantidades y vamos a tener que aprenderlas. Un coulomb tiene 6.25 o 10 a la 18 electrones. Es decir, que esta carga, para que sepas cuánto es un coulomb, en voltios, vas a multiplicar esta carga por esta cantidad de electrones y eso es nosotros lo que vamos a llamar un coulomb. ¿Sí? Número 2. Seguimos. Ya que vimos un coulomb, vas a encontrarte que vamos a utilizar prefijos. Por ejemplo, mil coulombs. Mil coulombs. Entonces, ¿qué significa? Que un coulomb vamos a dividirlos en mil coulombs. ¿Hasta ahí me sigues? Otro concepto que vas a ocupar de que un coulomb, ¿sí? También va a corresponder
a 1 por 10 a la 9. Voy a ponértelo aquí así, 3. ¿Sí? Que estos serían nanocoulombs. Y lo vas a encontrar así, 1 por 10 a la 9, nanocoulombs. Son cosas que vamos a tener que utilizar dentro de nuestros problemas. ¿Qué sigue? ¿Qué otro concepto? 1, 2, aquí ponemos 3, 4, para llevar un orden. Número 5. Ya tenemos eso. ¿Qué nos hace falta? Tenemos que tener en cuenta dos conceptos que son muy importantes. Uno que es el de atracción. Atracción. Y otro que es el de repulsión. Esto va a ser entre cargas. ¿Qué significa? Vamos a ver. Si yo pongo una carga positiva y una carga positiva, ambas son como los imanes. Se van a repeler, no puedes juntarlas. Y van a tener una fuerza que va a hacer que cada una se aleje. ¿Sí? Esta fuerza le vamos a llamar fuerza de repulsión. Ahora, en muchos libros va a aparecer esta pequeña flechita, significa que estamos manejando el vector, porque la fuerza es un vector. Y en otros libros quizás nada más aparezca la F. ¿Por qué? Porque ellos nada más están calculando, si no el vector, nada más la magnitud. Es decir, el valor numérico de dicha fuerza, para que no te asustes. Otro de los puntos importantes es que si tú pones una carga negativa con una positiva, cada una va a generar una fuerza, pero esta vez como no son contrarios, signos contrarios, vamos a hacer las flechas hacia el interior. ¿Qué significa? Que ambas partículas se están atrayendo. ¿Hasta ahí me siguen? Ok. Número 6. Vamos a checar ahora que los cuerpos, te platicaba que nosotros conducimos la electricidad dentro del cuerpo. Somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos electrolitos. ¿Qué es un electrolito? Electrolito significa piedra. Electrón, electricidad. Significa que nosotros tenemos componentes, elementos dentro de nuestro cuerpo que le permiten a nuestros líquidos conducir la electricidad. Por eso es que podemos electrocutarnos. Conducimos la electricidad. Entonces, aquí hay, entre los materiales, hay algunos que se llaman conductores, otros que se llaman semiconductores y otros que se llaman no conductores. Conductores, o también les llamamos aislantes. Ok. ¿Cuáles son los conductores? Los que ya estudiamos en química en su momento. Todos los metales, por lo general, son conductores de la corriente eléctrica. Algunos son mejores y otros no tan buenos. Entre los mejores está el oro, pero es demasiado caro. Entonces, por eso utilizamos cobre. Y actualmente el cobre ya es caro. Por eso se está haciendo mucho de los nuevos cableados con aluminio, que es más económico y que se encuentra hasta en la tierra que pisamos. ¿Los temamos? Son conductores. Hay otros que son semiconductores, es decir, que son capaces de conducir la electricidad, pero con dificultad, porque cada material tiene algo que se llama resistividad. Los conductores tienen baja resistividad, es decir, que fácilmente permiten el flujo. Un semiconductor, su resistividad es mayor, por lo tanto, se opone en cierta medida al flujo de electrones. Y los no conductores o aislantes, su resistividad es tan alta que no permiten el flujo de electrones. Hablamos de la madera, por ejemplo, hablamos del hule, del plástico, por eso nuestras herramientas de casa, muchas, por ejemplo, las pinzas, ustedes pueden ver, tienen una recubierta de hule y eso te permite que cortes cables y aun cuando por un error tuyo no hayas bajado el switch, cortas el cable, va a ser cortocircuito, pero tú vas a estar a salvo por este tipo de material aislante cuya resistividad al paso de electrones es enorme. ¿Hasta ahí me sigues? Ok, vamos a seguir avanzando. 7. ¿Cuántos de ustedes no han jugado con un globo electrizado? Bueno, la electricidad tiene un fenómeno bastante interesante. Ese fenómeno bastante interesante es
¿Cómo electrizas un cuerpo? Ese cuerpo lo puedes hacer por contacto. Es decir, un cuerpo electrificado pues puede electrizar a otro. Por eso no te conviene tocar, por ejemplo, una línea de tensión eléctrica. El otro puede ser por inducción. Es decir, la presencia de una carga de tu entorno te va a alterar a otra. Y al hacer eso, en automático hay una diferenciación de cargas. No sé, podemos pensar un globo, hay una cosa muy muy bonita, deja un chorro de agua corriendo, así, ábrele y acerca un globo electrizado y vas a ver qué sucede con ese chorro de agua. Te lo voy a dejar de tarea, quiero que lo hagas, ¿sale? Otro que tenemos nosotros es por frotación. Otro medio, frotación. ¿Qué es el que haces con el globo en tu pelo? Cuando agarras una regla y la estás frotando con un pedazo de trapo, de ropa, y se electriza. Incluso tú mismo cuando estás dormido y te estás moviendo las sábanas, están por frotación cargándose. Y por eso, si tú apagas todo y tocas, puedes ver este tipo de emisión de energía mediante luminosidad. ¿Qué nos hace falta más saber con esto? Bueno, pues vamos a empezar a ver algo que se llama la ley de Coulomb. Pero eso lo vamos a ver en un video especial para que te enseñe yo a hacer los cálculos de forma rápida y que no batalles, porque es parte de lo que tú debes de entregar en esta semana. ¿Dudas sobre esto? Es simple, es simple. Ya sabemos entonces, ¿de quién hablamos? De la electricidad. ¿Por qué es importante? Porque es la base de nuestra civilización actual. ¿En dónde la aplicas? En muchas situaciones la aplico desde el funcionamiento vital de los organismos vivos al funcionamiento de grandes aparatos como la computadora, como este móvil que yo estoy usando para comunicarme contigo. ¿Sí? Entonces, te dejo eso, que pases un buen día.